Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más. Hoy estamos en Kingdom Two Crowns. Es un juego que me llamó bastante la atención en Steam. Más que nada porque había una rebaja que te daba los tres títulos. Kingdom Newlands, o distintos, muchos, tres en este caso. Cuestión por nada, 100 pesos argentinos que, bueno, con impuestos se terminan haciendo 300. La cosa que me llamó bastante la atención, estuve viendo un poquito, vi algunos videos y están bastante buenos. Así que vamos a subirlos al canal, ya que no estoy trayendo nada de últimamente. Y por ahí, algo así grabado, no tan tutorial, más gameplay, puede que sea un poquito más fácil para mí. A ver, vamos a ver, porque creo que se puede elegir al rey, porque el otro día estaba tocando así el joystick y pude cambiar. A ver, vamos a usar, vamos a bajar un poquito de volumen, porque está recontra alto. Vamos a usar este, divino, mirá. Capita dorada y todo. Perfecto. De nuevo, el rey intenta prosperar. Ok, yo estoy jugando con joystick, un joystick de la 360. Así que nada. Es mucho más cómodo porque realmente solamente se juega con teclado. No se usa el mouse para nada. Acá te explican cómo es el movimiento. Y aparece un espíritu para llevarnos por el camino y explicarnos un poquito de qué va el juego y cómo hacer las cosas. El caballo te se cansa al toque. Concha su hermana. Bueno, no importa. En las distintas tierras vamos a poder ir desbloqueando distintas cosas. En este caso, monturas. Las monturas, cada cual tiene una perk especial. En este caso, el caballo de este poronga es el más básico. No tiene nada, se cansa el toque. Así que nada. Mantén pulsado para encender el fuego. Acá podemos poner nuestro fire pit, nuestra hoguera. Así que acá va a ser nuestro imperio. Lanza monedas para reclutar a los idiotas estos. Cuestión que somos un rey que va caminando por ahí tirándole moneditas de oro a la gente para que trabaje para él. Vamos a hacer un constructor. El constructor usa el martillo y el arquero usa el arco, obviamente. No va a usar una pala. Pero bueno, vamos a ir por este lado. Los arqueros nos van a servir para defender el reino y también para cazar. De estos arbustos salen estos conejos y creo que se puede expandir de alguna forma. Bueno, cuestión. Ya lo vamos a ir aprendiendo. Vamos a tirarle unas moneditas a los tipos para que trabajen para nosotros. Y vamos siguiendo las órdenes de este fantasma que parece un rey anterior. Debes despejar la tierra para expandirte, pero no es algo que puedas lograr solo con dinero. Calculo que sí, algún obrero va a venir a trabajar. Perfecto. Y nos dan dos moneditas para que hagamos otro arquero. Construye, explora, defiende y conquista. Bueno, ese y lo puse yo, pero bueno. Si no, no me quedé, no me cuadraba. Vamos a dejar que el caballo coma un poquito para regenerar estamina. Y vamos a ir para la derecha. A ver qué hay, qué se cuenta por acá. Este es un comerciante. Nosotros le damos al principio del día o al fin del día. En cualquier momento del día le podemos dar una moneda. Y él al principio del día siguiente nos va a traer algo de oro. Es como que comercia, no sé, hace algo. Pero nos trae platita. Vamos a agarrar este cofre. Se está haciendo de noche, no me gusta mucho. Porque en los lados de los mapas hay como portales de enemigos que van a ir apareciendo. Así que hay que tener bastante cuidado porque si nos agarra a nosotros. No sé realmente qué pasa si nos agarra a nosotros. Lo que sé es si agarra a uno de nuestros plebeyos, hace que tire la herramienta que tenga. Tiene un arco, lo tira. Le saca la moneda, entonces es como que no lo tenés que comprar de vuelta al chaboncito. Y encima perdés la herramienta, así que perdés bastante, perdés mínimo 3 de oro. Ya si te saca un constructor, 4. Ah, acá ya está el portal de fin de mapa. Acá ya no puedo hacer nada más. Más adelante creo que se pueden destruir estos portales. Nosotros saliendo con un ejército. Creo que de momento no se puede porque no tenemos las tecnologías necesarias. Para ir avanzando en la historia, entre muchas comillas, necesitamos ir avanzando de tierras, ir a conquistar nuevos reinos y después volver al reino anterior. Entonces, por ejemplo, en este mapa no desbloqueo nada, pero salto al siguiente. El siguiente desbloqueo, no sé, de tecnología de piedra. Y puedo volver a este para mejorar el reino de este lugar. Y podrá ahí destruir los portales. Creo que el objetivo principal sería destruir los portales y desbloquear todo. O sea, no hay mucho más. Bien, a ver, vamos a construir un muro de este lado. Vamos a hacer algunos arqueritos nuevos. Tengo dos de momento. Podría incluso hacer otro constructor, ya que tengo este acá al pedo. Ahí va. Tengo otro más, así que vamos a hacer tres constructores. Bien, ahí está. Por lo menos tengo defensa en ambos lados, así que no me voy a preocupar mucho por eso. Ahora se hace de noche. Durante las noches vienen lo que son las hordas, así que hay que tener bastante cuidado. Vamos a mejorar la fortaleza, aunque sea tier 1.
Y por lo que ven, esos son los enemigos. Bueno, se mueren de un flechazo. Después van a venir apareciendo otros enemigos que son un poquito más resistentes. A ver, vamos a ir para este lado. Vamos a sacar todo esto, todas las plantas que podamos. Esto lo que hace es expandir. Expande, no sé si el reino o simplemente la zona verde. La zona de vegetación donde aparecen los conejos que nos van a dar uno de oro cada vez que lo cacen. Así que está bastante bueno ir expandiendo de esta forma. Vamos a sacar todo esto. Y vamos a recorrer para este lado. Seguramente haya algunos cofrecitos más. Y si hay campamentos donde podamos conseguir algunos reclutas nuevos, estaría bastante bueno. Acá tenemos el barco. El barco, el primero no sale mucho. Es bastante barato. Pero tenemos que traer a los constructores para que vengan a trabajar en el barco. Nosotros pagando todas lo que necesiten para hacerlo. Y eso es lo que nos permite ir al siguiente reino. Che, devuélveme la moneda, puto. Acá, gracias. A ver, para este lado. ¡Opa! Dos diamantes. Eso debe ser otra montura. Una montura nueva. Después, cuando tengamos el mapa del mundo, tipo las distintas tierras que hay, vamos a ver qué hay en este. Porque te dice, che, mira, acá hay tantos diamantes, tal montura y todas esas cosas. Mira, aquí tenemos unas moneditas más, por suerte. Así que volvemos otra vez con el saco bastante lleno para mejorar toda la fortaleza. Y para este lado no sé si habrá muchas cosas más. A ver, a ver, a ver. No, para este lado aparentemente por el puente. Ay, la verga. Viene lo bicho. Bueno, ahora la cosa es que no tengo mucha estamina en el caballo. Se me va a cansar bastante rápido. De última lo que puedo hacer es tirarle alguna monedita y que se lleve eso el enemigo. Y listo. Bien, a ver. Ya se está haciendo medio de noche. Vamos a ver si puedo mejorar la murallita, aunque sea. Ahí, que hagan eso. De este lado, este me va a dar plata. Llegué tarde. A este le podemos dar una moneda y te trae más dinero. A la verga, a la verga, a la verga. Vamos a hacer unos cuantos barcos. Porque si no, si se te desborda el saco, se empieza a caer las monedas al agua. Vamos a hacer. Que hay 4 o 3 ahí. Vamos a hacer una torre. Las torres lo que hacen es mejorar la precisión de los arqueros que están detrás. Se sube uno. Y ese chaboncito al toque los mata a los bichos. No, no hay mucho problema. Ahí va. Ese está muerto. Podría mejorar también la base. Así que la mejoramos ya que estamos. Ahí va. Y de este lado vamos a mejorar esto. Y vamos a reclutar algunos aldeanitos más. A ver, vamos a sacar esa planta. Y vamos a reclutar estos dos. Acá tenemos dos más para reclutar. Así que adentro, los dos. Bueno, que se lleva la moneda, no pasa nada. Cuando los aldeanos se llevan la moneda, después te la devuelven. Así que no te das mucho problema si te roba la moneda o se lleva dos el mismo. Bueno, no hay drama. Si podés, después te la va a devolver. A ver, acá lo que pasa es que si me quiero expandir para este lado, tengo que sacar este campamento. No sé si me conviene de momento. Por ahí cuando tenga más arqueros, por ahí sí. Ah, mira, acá le puedo dar la moneda a este tipo. Se va. Vamos a mejorar esto. Que creo que ya se hace tipo un ayuntamiento y nos desbloquea el banco. El banco, vos le das muchas monedas al tipo, al banquero, y él te va a dar un interés. O sea, va a multiplicar como lo que vos le diste. Creo que el mínimo que le podés dar son 10, así que ahora se lo tiramos todo acá, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver. ¿Listo? ¿Todavía te falta? Ahí está. Bien, pone todo eso ahí adentro. No sé si tengo. Sí, acá tengo un aldeano que está al pedo. Vamos a darle un martillo para que trabaje. Perfecto. Y vamos a seguir expandiéndonos. Vamos a seguir sacando plantas para este lado. ¡Hola, mierda! Una banda. Ok. Vamos a mejorar esta torre. Ya estamos. Ya terminaron aquella. Para esto lo que falta es tecnología de piedra. Así que mucho más. Por el momento no puedo hacer. Ya creo que está todo al mango. Necesito piedra, necesito piedra. Ya estoy al mango de todo. Acá ya arqueros no puedo tener más. Así que. Nada, creo que voy a ir a apagar el barco. Para que ya no empiecen a arreglar. A ver acá. Son 10 de oro. Tiran todos los materiales al piso. Y voy a ver si hay uno para reclutar. Así recluto dos. A ver, hay dos, sí.
Toma vos, toma vos. Pues si en un futuro tengo que volver, incluso creo que me puedo llevar tropas. Eso está bueno, ver si se puede hacer. Lo que pasa es que en un futuro, como voy a volver a este mapa, estaría bueno tener la mayor cantidad de tropas posibles. Tipo tropas y estar lo más avanzado posible. Porque si después vuelvo y tengo que avanzar desde mucho atrás, medio paja. Me va a llevar mucho más tiempo que otra cosa. Yo creo que en el día 5 ya está. Ya me voy para el siguiente mundo y listo. Mucho más para hacer no tengo. Ustedes me van a dar algo más de plata, sí. La bolsa casi llena. Todo esto ya necesito la siguiente tecnología, que seguramente salga en la siguiente. Voy a hacer un constructor más y un arquero más. Ahí va. Este me da plata. Este también me da plata. Te voy a pagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si lo agarro todo de él. Calculo que me van a venir. No sé si ya van a llegar todos los constructores que dejé allá con el barco. O seguirán laburando. Si siguen trabajando ya, van a venir en pelotas. Lo van a romper la cabeza a los bichos. Así que cualquier cosa, si vemos muchos plebeyos corriendo para acá, quiere decir que ya los agarraron los bichos y les robaron hasta las medias. Ya veo que voy para allá y tengo uno que no tiene ni moneda, nada. O sea, no sobrevivió para nada. Creo que tenía tres constructores. Creo que vinieron todos, no sé. Vamos para allá. Tengo el saco lleno, así que no tengo mucho drama. Lo único es que el barco está un toque lejos. Está bastante lejos. Medio complicado. Claro, todavía no lo terminaron. Así que, a ver, ¿se habrán robado algo? Sí, mira, tengo que poner un poquito de plata. Bien. Ahora calculo que tiene que venir alguien a empujar el barco. O yo me puedo subir ya. Ah, ahí vienen los constructores, a ver qué onda. Si ya me puedo ir hoy, listo. No espero otro día acá. No tengo nada para hacer. Literalmente no puedo gastar nada de plata. A ver. Bien, ahí como que lo van empujando, ok. Y a ver. La campana esta tiene que servir para algo. Sí, mira. Le doy dos y. Ah, ya se suben los chaboncitos del barco. Necesitas dos para traerlos, 10 para zarpar, básicamente. Tengo que poner moneditas acá. Vamos a esperar. Espero que vengan algunos arqueros y ya con eso estamos bien hechos. No, 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 no. ¡Fuera! ¡Fuera! Mirá, le tuve que garpar una banda para que se vayan. Justo ahora venían. Lo que pasa es que está muy lejos del barco. Está lejísimo el barco. Bueno, recuperé dos. Está muy lejos del barco. Claro. Tardan 16 años en venir corriendo este tipo. Para que se me llenó el saco. Corre, 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 corre. Ahí, bien. Ahora sí. Maestro de los mares. Logro desbloqueado. Bien ahí. Construye, explora, defiende y conquista. O sea, día 5 me fui al siguiente reino. A ver, este es el mapa. Para el lado derecho no puedo ir a ninguno. Y para el lado izquierdo puedo volver a este. Tiene símbolo de madera, símbolo de diamante, 0 y un portal. Este tiene 0 portales, 0 diamantes. Será lo que está explorado y lo que viste, ¿no? Vamos al siguiente y fue. Ah, salen todos corriendo para la derecha. Calculo que para este lado está. Está el coso. Está nuestra fortaleza. Esto no es nada. Eso es el comerciante. Estos se vienen con nosotros, obvio. Che, tenés una moneda acá atrás, querido. Ahí va, gracias. Y ahí tenemos la hoguera. Perfecto. Ahora sí. Así que nada, gente, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, aunque sea para conocer este juego, no sé si lo conocían, la verdad, pónganlo en los comentarios, estaría muy bueno. Y la verdad me está divirtiendo bastante, es muy divertido el juego. Es tranquilo, no hay mucho, no te hace mucho quilombo, así que nada, está bueno, está bueno. Es como un juego de gestión, pero sin serlo, es raro. Así que nada, gente, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Bye bye.